variedades en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana. Ya está aquí, Sa Variedades en su hogar. Sa Variedades te informa. Sa Variedades te enseña. Sa Variedades te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana. Ya está aquí, Sa Variedades en su hogar. De los fines de semana, ya está aquí, Sa Variedades en su hogar. Pueden apreciar aquí en cámaras que la guitarra me está tapando, no mentiras. Hoy iniciamos con un grupo muy reconocido en nuestro municipio, ellos se llaman Salpicón Carranguero. Lucas, por favor presente a nuestro querido público televidente quienes pertenecen, quiénes son los integrantes de Salpicón Carranguero. Muy buenos días para todos los amables televidentes de este su programa Sa Variedades. Bueno, en el día de hoy tenemos algo diferente para romper la monotonía y es nada más y nada menos que una agrupación chucureña que conforma el grupo de Salpicón Carranguero. Los integrantes son Juan Manuel Rodríguez en el requinto. Qué bien, Juan Manuel, ahí en un solo de requinto. ¡Qué bonito! Leonardo Rodríguez Gómez, guitarra acompañante. Y tenemos el gusto también de presentar en el bajo a Arnulfo Rodríguez Gómez, su hermano. Y lo que no puede faltar en ninguna agrupación de música carranguera donde suena de verdad la propia carranga, que es la guacharaca con don Josué Díaz Serrano. Bueno, mis amigos, y esta es la presentación de la agrupación chucureña Salpicón Carranguero. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Bravo, bienvenidos. Bueno, Salpicón Carranguero, Lucas, es una agrupación que lleva de conformada más de 8 años, 8 años más o menos, pero que obviamente por cuestiones de organización y de logística, y como queramos llamarlo, pues obviamente hay ires y venires en esta agrupación. Pero hace más o menos 2 años ellos vienen trabajando fuertemente, tanto así que el pasado 20 de julio estuvieron presentes allá en el parque principal, haciendo la presentación del gran concierto que se llevó a nivel nacional. ¿Cómo se sienten ustedes? Pues súper, súper bien, porque nosotros no habíamos tenido la oportunidad de estar en una grabación así como la que tenemos ahorita, entonces súper bien. Bueno, Giselle, vamos a preguntarles a nuestros amigos que conforman la agrupación de Salpicón Carranguero, ¿quién fue el de la idea? ¿Quién fue el del inicio, el primero que se animó a decir, voy a conformar una agrupación, voy a iniciar este cuento? Bueno, el primero que fue a iniciar el conjunto musical no se llamaba todavía Salpicón Carranguero, porque era uno solo. En ese momento era yo solo. Compré mi guitarrita. Había un solo componente para el Salpicón. Había uno solo, sí. Había empezado, ¿no? No, solamente estaba el banano, pero bueno. ¡Ay, caramba! Que conste que lo dijo él, no yo. Después vino la piña, ¿qué más vino? Papaya y de todo. Sí, después vino el resto. Entonces, enseguida mi hermano se integró con nosotros, después una hermana y así sucesivamente. Y después sí le colocamos el nombre al grupo Salpicón Carranguero.
Bueno, ¿cómo fue este inicio? Que usted me cuenta que había una mujer, ¿no? En la agrupación. Bueno, pues había una mujer que ella era mi hermana. Entonces, nosotros éramos dos guitarristas, el uno trinaba, el otro acompañaba, el de la guacharaca, entonces era un muchacho por ahí prestadito. Y entonces a la voz, entonces era mi hermana que nos acompañaba. La voz femenina que no puede faltar, ¿no? Sí, la voz femenina que no podía faltar. ¿De dónde surge el nombre de Salpicón? Pues el nombre de Salpicón surge del... Como nosotros no tocamos solamente carranga, entonces nosotros le metimos así variadito, una carranga, un merengue, un... Mejor dicho, hay una... Sí, o sea, hay un revueltico ahí. Bueno, y don Josué también los acompañó en este inicio de cuando apenas se fundaba el grupo. Gracias, pues yo tengo más o menos 4 años así de estar andando con ellos, de estar en estas bonitas andanzas, por ahí yendo de feria en feria, como dice el tocayo. Y hasta ahora, pues nosotros, don Arnulfo y Leonardo y mi persona, pues nos hemos entendido más o menos, ahí estamos tratando de salir adelante, porque sí, como decía acá la dama presentadora, pues se presentan inconvenientes y hay que superarlos. ¿A dónde hemos tenido de ir con la agrupación? ¿A dónde hemos tenido esa dicha de poder ir a presentar a Salpicón Carranguero? Hemos ido a La Fortuna, fuimos a Yarima, a Zapatoca y aquí en San Vicente. Bueno, pero ya yo les explico por qué el señor Josué dice que los dos hermanos, Rodríguez y él, llevan algún tiempo y se han acoplado bien. Pues resulta que este caballero que está acá al lado mío es el más tiernito en la agrupación, ¿cierto? Sí, ¿cuánto tiempo lleva? Llevo bastantísimo, 2 meses. Vea. Claro. ¿Cómo se ha sentido? No, pues orgulloso, contento con esta agrupación. Verdad que hace 2 meses llegué acá a San Vicente y vea, la sorpresa que me llevé, que encontré a estos muchachos y vamos a conformar. Hasta ahorita no me he entendido bien en la música. Bien. ¿Y viven en dónde? Yo vivo acá en San Vicente. ¿Pero vienen todos todos están aquí en San Vicente? Ellos están radicados en arriba en Loma Redonda, ¿no? Vería de acá de en el campo. ¿Y cómo hacen para los ensayos? Un esfuercito. Bueno, yo quiero que recordemos cómo fue las primeras presentaciones donde ustedes participaban en uno de los festivales de música carranguera, ¿y dónde fue? Pues eso se nos dio la oportunidad de presentarnos en el municipio de Zapatoca, cuando creo que en el 2000 o 2001 se llevó a cabo el primer festival de música campesina en ese municipio, y era concurso, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos inscribirnos, como decía mi hermano, íbamos los dos con un muchacho por ahí que nos acompañaba en la charrasca y mi hermano que nos ayudaba en la voz. Entonces esa fue nuestra primera participación como grupo de música, fue en Zapatoca. Tengo entendido que había otro integrante que se llamaba don Héctor Díaz, ¿no? Exactamente, don Héctor Díaz, el que nos acompañaba en el requinto y era vocalista, por cierto, un excelente artista, pero desafortunadamente por cuestiones de vivienda, él decidió, se le presentó otra oportunidad en otro lado y en otra vereda, y se fue. Así de sencillo. En Zapatoca ustedes se destacaron en el año 2000 o 2001, como usted nos comentaba anteriormente, ocupando el primer puesto en este festival. Después de este festival, ¿han venido participaciones dentro de otros festivales de música carranguera? En ese año 2001 sí participamos nosotros, pero nosotros no quedamos en el primer puesto, nosotros quedamos como en el cuarto puesto. Cuando estuvimos con el señor Héctor Díaz, sí participamos en el segundo concurso de música campesina, que eso fue en el año como 2004, más o menos así. Entonces en ese año fue que ocupamos el primer puesto. Bueno, y tienen ahorita, me cuentan, bastante repertorio montado, ¿cierto? Más o menos como para cuánto tiempo pueden ustedes tocar o representar una serenata o qué sé yo, o una fiesta. Pues eso sí, quizás ni nosotros mismos lo sabemos, pero sí más o menos. Sí, ¿podríamos pasar 2 días, 3 días, una semana tocando? De pronto nos quedamos pues 2 días dormidos y enseguida nos volvemos, nos paramos y seguimos. Bueno, Giselle, entonces vamos a que nos interprete la agrupación Salpicón Carranguero, uno de los bonitos temas que ellos tienen dentro de este repertorio, que se titula
el padre Adán, ¿no? El padre Adán. Bueno, y pero Lucas, después de esta sección, los dejamos a todos ustedes, señores televidentes, con nuestra sección de arte para que me hagan el favor, tomen nota, libreta, y no se pierdan ningún de ningún detalle y se queden ahí y nos acompañen. Entonces, disfruten. Y esta es la agrupación Salpicón Carranguero. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva sección de Arte en Sabariedades. Seguimos con nuestros arreglos navideños. Para hoy vamos a aprender a hacer una flor. Los materiales que necesitamos son hacer es marcar los pétalos de la flor sobre el foamy. Para esta flor necesitamos 5 pétalos. Ahora procedemos a cortar.
hacemos un corte largo. Cuando ya los tenemos así, vamos a termoformar. ¿De qué forma? Vamos a calentar en una plancha y vamos a utilizar un molde de nervadura. ¿De qué forma termoformamos? Ponemos a calentar la plancha en una temperatura alta y seguidamente, muy rápido, vamos a colocar el pétalo sobre el molde y vamos a obtener este terminado. Así quedan ya nuestros pétalos ya termoformados. Como estamos en Navidad, vamos a aplicarle escarcha dorada para resaltar e iluminar. Vamos a aplicar entonces pegante por todo el orillo. Ya hemos aplicado el colbón, ahora vamos a aplicar la escarcha. La rociamos muy lentamente. Esto lo hacemos con todos los pétalos de la flor. Ya tenemos acá. Sacudimos un poco para quitar el exceso y así queda. Es necesario dejar secar muy bien para empezar a armar la flor. Ahora vamos a iniciar a armar nuestra flor. Vamos a forrar un alambre dulce con cinta Floratex. Acá ya lo tenemos. Y vamos a pegar en la punta del alambre unos pistilos. Vamos a empezar a armar. Entonces empezamos a ubicar el primer pétalo alrededor del alambre y vamos pegando. Acá sigue nuestro segundo pétalo. Igualmente apretamos con la cinta y envolvemos para ir formando el cáliz de la flor. Listo, ya hemos terminado con nuestros 5 pétalos, ya tenemos nuestra flor armada. Esta flor la podemos utilizar en una decoración de una mesa, para una corona navideña, inclusive para el árbol, se va a ver muy bonito. Y bien amigos, hemos terminado por hoy, los esperamos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal, no lo olviden. Bueno, y después de nuestra sección de arte con la gran amiga Laurita Ferreira, que ella siempre nos está acompañando y en esta oportunidad nos está enseñando unas manualidades muy especiales para trabajar en cuanto a la decoración decembrina. Continuamos nuevamente con nuestros invitados especiales en el día de hoy, la agrupación Salpicón Carranguera. Bueno, vamos a saber un poquito sobre la vida de estos artistas, con qué más complementan su arte musical. ¿A qué más se dedican fuera de la música? Empecemos por Leonardo. Leonardo, a ver, cuéntenos. Bueno, pues sí, esto. Aparte de emplear mis ratos libres en la música, yo me dedico a trabajar en el campo, a la agricultura. En este momento estoy viviendo en Loma Redonda, de Chanchón, Loma Redonda, municipio de San Vicente, y pues. Este bello arte lo acompaño con la agricultura. Leonardo, ¿y usted también está estudiando o estaba estudiando? No, señor, desafortunadamente hice hasta noveno grado hace como tres, cuatro años y por cuestiones de la vida pasajera, entonces dejamos el estudio por un lado. Bueno, ¿y Juana qué se dedica además de tocar ese requinto que lo hace muy bien, ¿no? Todo un maestro. A ver, aparte de tocar el requinto, me dedico a los oficios varios. ¿Como qué en la actualidad? Trabajo aquí en la bomba los coches, trabajo en construcción, etcétera. Lava carros y lava motos, lava ciclas, lo que se presente. Ciclas. Lava de todo. Eso es Salpicón Carranguero. De todo, ¿no? Es un salpicón de verdad, Giselle.
Bueno, y el señor Arnulfo. Bueno, pues yo aparte de la música, pues yo no tengo mucha experiencia en el trabajo ese, pero soy ganadero. Yo administro una finca de ganado arriba, ordeño vacas, veo de ganado. Soy ganadero. Sí, un poco. No tengo mucha experiencia, llevo 5 años y medio en el ganado, pero ahí voy, contento, feliz. Humilde, él es humilde. Sí. Y nada más. Ratos libres, entonces lo dedico a la música, que es la música lo que más me gusta. Aparte de todos los otros deportes, es lo que más me gusta. ¿Le gusta más los instrumentos de cuerda o también interpreta otro tipo de instrumentos? Pues yo aparte de la música de cuerda, pues me gustaría tocar por ahí acordeón, pero como no lo tenemos, pues ahí toco una riolina. Pero se defiende, ¿no? Sí, me defiendo por ahí. Más. Bueno, y ahora el señor Josué, ¿qué nos cuenta? Bueno, en el caso mío, también vivo en Loma Redonda, también me dedico al campo, a las labores del campesino, y tengo una pequeña tiendita también al comercio y combino todo. Tiene ahí. Finca, ¿no? Sí, tiene finca. Una finquita. Una finquita. Es pequeñita, por ahí como 200 hectáreas, ¿no? No es más, sí. No, hay una finquita de veras y por ahí pasa uno el tiempo y los ratos libres los dedicamos a la musiquita, a lo que a uno le gusta. Bueno, ¿usted cómo ve el folclore de la música carranguera en San Vicente de Chucurí en especial? Para mí, sinceramente, está abandonado. Para mí el folclore de la música de cuerda en San Vicente y digamos que en Zapatoca también, porque San Vicente y Zapatoca, pues nosotros vivimos en límites, está bastante abandonado porque pues prácticamente no se escuchan ya como antes. Conjuntos de musiquita de cuerda se venían a tocar a las ferias, pues ahora muy poco, eso no hay apoyo, digámoslo así, es muy poco, no sé, no hay recursos, no sé qué pasará. Don Josué, con su gran experiencia que tiene acerca de la música carranguera, ¿qué sugerencia haría usted para nuevamente tomar este ámbito, darle como ese empuje nuevamente a la música carranguera? ¿Qué sugerencia haría usted? Mire, Betulia es un municipio pequeño y en Betulia han salido buenos artistas y están saliendo todavía, y creo que en Betulia hay 3 escuelas de música. Hay escuelas de música en el campo. En Betulia creo que hay 2 escuelas de música en el campo. Aquí en San Vicente, que yo tenga conocimiento, no conozco escuelas de música de esta, de cuerda. En el campo, en la ciudad, pues tampoco tengo conocimiento. No sé, de pronto lo hay, no sé. ¿Maestros también? ¿Se dedican a enseñar de pronto? ¿Existe la posibilidad? En Betulia sí hay esa posibilidad. Aquí no conozco todavía, vuelvo y lo repito, una escuela o alguien que se dedique a eso, ¿no? Pero ustedes como personas, ¿estarían dispuestos a enseñar de pronto a aquellos que les llame la atención? Pues en el caso mío, sí. Yo, por ejemplo, enseño a los 2 hijos míos, ellos están aprendiendo ahí poquito a poquito. Ahí va a la escuela, bien. Bueno. ¿Y los niños ya interpretan algún instrumento? Por ahí se tocan de todo, pero... como nosotros, todavía algo machaquitos. ¿Proyectos? ¿Qué proyectos tienen para el futuro, para estos tiempos, para el próximo año? Ponchados. Pienso que, el proyecto de nosotros, yo pienso que primero que todo, tratar de hacer lo que estamos haciendo ahora, organizarnos nuevamente, porque ya estamos aquí y contentos que estamos aquí con don Juan en el requinto. Ay, qué bien. Muchas gracias. Entonces, sí. De todas maneras, siempre uno pierde la línea. Cuando cambia, ya estamos otra vez de nuevo, y el proyecto es podernos organizar con Juan y los 4 como estamos, y ahí sí miramos a ver qué viene. Bueno, ¿ustedes tienen temas inéditos? Pues sí, ahí... ¿Quién es el compositor? Aquí pues varios, que Juan tiene temitas, aquí Leonardo también, Anulfo también, pero como eso toca tenerlos ahí guardaditos, porque cuando uno no los registra, hay que registrarlos, ¿no? Eso se deja para cuando ya se graba, pues uno cuando hace presentaciones. Por lo general todos los artistas han empezado así, tocando música de los demás. Pero sí podemos adelantar un pequeñito, un párrafo, sí, una estrofita. Mi compañero, ¿sí?, tiene por ahí una estrofita. Una estrofita, claro, una estrofita. A ver, yo tengo un temita, homenaje a la mujer. Pues no le tenemos la música, pero vamos a hacer lo que se puede. No importa que no sea toda una estrofita nada más, como un adelanto. Compadre, venga, le cuento lo que a diario está pasando. Las cosas que más me duelen, que no las puedo callar. Hay señores que se pasan su tiempo a ti dialogando, mejor dicho, criticando, hablando de nada más. Es que ellos se creen los chachos hablando de las mujeres, rebajándolas a cero como si no fueran nada.
ellas merecen respeto porque son lo más hermoso. Son un tesoro valioso, no lo podemos negar. Así es, bien, así se habla, bien, bien, bien. Así se canta, ¿no? Sí, 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 sí. Así se canta, compadre. Y así se compone, desde luego. Bueno, pero ya como para no dejarlos esperando ahí, vamos a traerles un otro temita, ¿sí? Pero después de este tema continuamos obviamente con nuestra sección de cocina, que les cuento, estamos trayendo aquí para las personas que están allá en casa nuevas recetas sobre todo lo que tiene que ver con Navidad. ¿Ustedes les gusta la Navidad? Claro, eso sí, buenísimo, claro, porque vienen muchos regalos de un lado y de otro. Regalos, sí, claro. Bueno, Giselle, bueno, y el tema que viene a continuación es la carta número 3 de Alfredo Gutiérrez. Lo dejamos con el grupo Salpicón Carranguero. Bien, bueno, adelante. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión. La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión. Ay, la segunda me dice que le espere, porque mío solo es tu corazón. La segunda me dice que te espere, porque mío solo es tu corazón. Y la carta número 3, yo la espero como lo ves, mas yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión. La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión. Ay, la segunda me dice que la espere, porque mío solo es tu corazón. La segunda me dice que te espere, porque mío solo es tu corazón. Y la carta número 3, yo la espero como lo ves, mas yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás. Thank you.
Buenos días, estamos en el programa de Sábado Variedades en la sección de cocina. Para el día de hoy le vamos a preparar una deliciosa ensalada de atún. A continuación les vamos a mostrar los ingredientes. En primer lugar les dije que la vinagreta se componía de zanahoria, aceite, sal y jugo de naranja. Perfecto, esos ingredientes van a la licuadora. ¿De qué forma? Picamos la zanahoria, se la echamos al vaso de la licuadora, sal al gusto, jugo de naranja más o menos, una naranja completa o más o menos media taza de jugo. Mezclamos y obtenemos esta vinagreta. Aquí ya está mezclada y la pueden ver. El jugo de naranja, la zanahoria, la sal y el aceite, al gusto. Con esto es que vamos a aderezar la ensalada de atún. Entonces, vamos a utilizar esta refractaria, vamos a armar la ensalada. Vamos a echarle esta y vamos a dar este poquito para la decoración. Bueno, tenemos lechuga batavia. Como ya les he enseñado en clases anteriores, se parte suavemente con la mano. ¿Por qué lo hacemos con la mano? Para que no haya oxidación, para que esta lechuga cuando la vayamos a comer no se oxide, esté fresquita, tierna. Tomate rojo, lo podemos picar de diferentes formas, lo podemos sacar en rebanadas, en medialunas, en cuadritos, como ustedes quieran. Vamos a picarlo así. Le agregamos tomatico rojo, igual forma tomate manzano. Lo vamos a picar de la misma forma que picamos el tomate anterior. Medio tomate manzano. Es una ensalada aproximadamente para 3 personas. Pepino. Este pepino lo que hice fue pelarlo y rallarlo. O sea, ¿para qué lo rayo? O sea, lo rallé para que ese jugo amargo que tiene el pepino salga y nos comamos un pepino más tierno. Pepino lo picamos al gusto. Todos los vegetales, todas las frutas, todos los ingredientes se pican al gusto. Bueno, terminamos aquí con el pepino. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de cilantro picadito. Darle un poquito más de verde y ahora vamos a montar la ensalada. Bueno, la ensalada vamos a montar en este platico. Vamos a incorporar el atún con los vegetales. Ustedes se dan cuenta que aquí todos los vegetales que tenemos acá son todos crudos. Así es como se deben de comer la mayoría de los vegetales para no perder las proteínas. Es una ensaladita grande, es una ensalada que sirve como un almuerzo. Listo. Y el resto del atún se lo vamos a colocar acá encimita. Este atún es en aceite, también pueden utilizar atún en agua. Para los que les gusta la comida un poco más dietética, vamos a colocarle aquí una ramita de cilantro y a continuación vamos a utilizar la vinagreta. Esto es lo que le va a dar el sabor a la ensalada. Esta vinagreta se puede utilizar para todos los vegetales crudos, para ensaladas frescas. De acá también se echa al gusto. Que le gusta bastante sabor a los vegetales, le echa abundante. Listo. Y terminamos la decoración acá con una rosita de tomate. Que se saca con la piel.
toquecito de cilantrico acá en la mitad. Y terminamos, ahí está ya. Y ahí la tenemos, vea. Una ensaladita de atún, fresca, elegante, económica y muy saludable. Espero que lo hagan en casa. Buen provecho y nos vemos en la próxima oportunidad. Bueno, ¿y quién no se sube de peso en esta Navidad? A ver, en esta y en las pasadas y en las que van a venir, ¿ah? Comiendo natilla, comiendo gallina criolla, por ¿qué más? Dios. Cerdito, marranito, de esa ¿no? ¿Qué más es lo que comemos? Los tamales, pavito, tamales, relleno, pastelito, mío, jamón, ¿qué más? Y en también. Lo que se venga. Lo que se venga, ¿no? De todo. No, y los regalos por aquí dijeron, ¿cierto? Sí, claro, muchos regalos, ojalá lleguen bastantes regalos. Sí, pero también da. Ahí estamos esperando. Pero no, sí, también bregará dar un regalito. ¿Qué tradiciones conservan ustedes de Navidad? Por ahí, como el arbolito y por ahí... El pesebre. El pesebre y el arbolito. Las novenas... Los aguinaldos. Las aguinaldos. Don Josué, ¿qué tradición conservan? También ahí vamos a las novenas y también compramos lucecitas y todo. Los voladores, la pólvora. Claro. Pues está muy cara y... El año viejo que no puede faltar. El año viejo, el toro de candela. Oiga, el toro de candela ya no se hace, ¿no? El toro de candela ya como que le da miedo salir. Sí, ya no, ya... Ya es una tradición que está muriendo. Pero lo pueden revivir. Se puede. Claro que se puede. Bueno, y para diciembre, para este diciembre, hablemos de el evento que se aproxima, que son las ferias y fiestas. ¿Tienen algo programado para esta fecha? Pues sí, vamos, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, a venir el domingo de ferias a hacer una pequeña presentación en el parque por medio de cultura aquí en San Vicente. Bien, perfecto. Bueno, ahí estaremos puntualitos. ¿A qué horas? A las 9:30 de la mañana creo que está programada en... Sí, en la programación a madrugar. De las ferias. ¿Hay algún proyecto dentro de la programación de ferias de Festival de Música Carranguera? ¿De algún encuentro? Pues es, hasta donde tengo entendido, es ese pequeño espacio que va a haber ahí para algunos músicos que ya se han inscrito y se están inscribiendo. Bueno, de las agrupaciones de música carranguera que existen en Colombia, ¿cuál es el que usted más admira? ¿Cuál agrupación? En mi caso, el maestro, Jorge Velosa. Sinceramente, ha sido el ídolo. El que inició la música carranguera y él fue el que quiso de que se llamara música carranguera, porque anteriormente se le conocía pues música de cuerda. Él fue el que quiso que fuera música carranguera. ¿Y Juan ¿Por Manuel? Qué? ¿Por qué? Una pregunta que yo sé que más de uno se está haciendo. ¿Por qué carranguera? ¿De dónde viene ese nombre? O sea, yo tengo entendido para mí que carrango es como... una quijada de un burro, algo así, y de allá salió de Ráquira, de Boyacá, el nombre ese, por parte de Jorge Velosa, que es música carranguera, entonces con eso se toca, sí, se hace una especie de música. ¿Y Juan Manuel? A mí me encanta la música del maestro Jorge Velosa, la música del tocayo Vargas y de Junífero. ¿Junífero? ¿Sabe algo de Junífero por ahí? Pues ahorita en el momento no sé. La risita, tampoco. Bueno, pues, entonces ya saben ustedes, tenemos aquí, para las personas que acaban de sintonizarnos, al grupo Salpicón Carranguero, orgullosamente chucreños, viven en Loma Redonda, vía Zapatoca. Bueno, dentro de este proyecto que tiene la agrupación Salpicón Carranguera, de grabar del primer trabajo discográfico, una recopilación de cuántos temas tenemos. Pues yo en un inicio tengo, o sea, canciones mías, yo tengo, o sea, inéditas mías. Inéditas, sí. Yo tengo aproximadamente 5 o 6 canciones. No sé si mis compañeros tengan algo otra más, pero tenemos que para grabar una producción, creo que son necesarias 12 canciones aproximadamente,
Entonces creo que nos falta un poquito todavía. Bueno, por ya aquí ya hay otra, siete, ¿no? Así que están recibiendo... Cinco y una, seis. ¿Alguien acá, más? No. ¿Alguien más? Yo paré unas cuatro. Sí, tres. Unas cuatro. Cuatro. Ah, ya falta menos. Ya, ya casi. Ah, no, sí. Ya sale. Aquí hay tres, allá cinco, sí. Bueno, no, ¿qué ya, necesitamos para hacer posible este proyecto de primer grabación? El apoyo. El apoyo ya sea de los municipios, de las alcaldías. Mejor dicho, el apoyo lo recogemos de donde venga. Nosotros lo que necesitamos es que apoyen el folclore, que nos apoyen a nosotros y que rescatemos todo esto que, como decíamos anteriormente, ya se está perdiendo. Necesitamos mucho apoyo. Aprovechen al máximo esta gran oportunidad que nos brindan el día de hoy Telechucurí a través del programa Sabariedades para que ustedes le pidan a la comunidad, le pidan a las personas encargadas ese apoyo hacia la música, hacia la agrupación. Sí, que entre otras cosas la música de cuerda, la musiquita de cuerda, la música carranguera, todo lo que entiende de cuerda incita a la diversión sana. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que esta musiquita no incita a otra cosa que no sea eso. Don Josué, vea, en los diciembres siempre se escucha esa música carranguera porque es como la que nos llega al alma, ¿no? La que alegra, la música viejita, la música de cuerda, por ejemplo, los 50 de Joselitos. A mí me evoca al campo. Que siempre, ¿cierto? Siempre están presentes en todos los diciembre. Un ambiente así campesino. Y que es la música que pone a brincar a más de uno. Y chévere. Yo les quiero dar la oportunidad a ustedes para que den los teléfonos de los contactos, a dónde los pueden llamar, para las serenatas, para amenizar la fiesta, en fin. Pues yo creo que nosotros los podemos dejar aquí, o no sé si al aire. Al aire, sí, claro, al aire. Bueno, el número de mi teléfono es 316-718-2484. Para cualquier cosa, entonces ahí me pueden encontrar. Bueno, ahí le pedimos el favor a nuestro editor que por favor lo coloque a la parte de abajo para que los televidentes lo puedan ver más claro. ¿Y por aquí? El celular, número celular es 320-342-3686. Ahí se pueden comunicar con persona y para cualquier evento. El número celular para de... El para allá iba, espere tantico. Me la ganó. Leonardo. El celular de Leonardo Rodríguez aquí presente, quien les está hablando, el 317-359-5586. Cualquier bueno, cosa, amigos, ahí estoy. A todos los amigos televidentes, yo los invito para que copien estos números de celulares que aparecen en pantalla y ustedes pueden hacer ese contacto directo con la agrupación que en el día de hoy se está presentando a través de Sabariedades, que son Salpicón Carranguero, una agrupación de San Vicente, netamente chucureños, hijos de esta hermosa tierra del departamento de Santander, y pues vamos a respaldarlos, a brindarles nuestro apoyo. Claro que sí, pero yo no me quedo con esta, yo me les meto al rancho. A ver, ¿soltero, casado, comprometido? Pues en este momento estoy soltero. Pero no lo diga con susto. O sea que está recibiendo hojas de vida. Sí, así que todas las niñas que los están viendo allá. Bueno, ya dimos el número celular ahí, ¿eh? El apunte, ¿sí ves? Chévere, chévere. Ahora Juan Manuel. Yo solterito y a la orden. ¿Con cuántos ya hijos? Dos. Juan, ¿con cuántos hijos? No. Ya van dos. No, Leonardo. No, yo sí estoy comprometido, gracias a Dios. Tengo un bonito hogar, tengo... Felizmente comprometido. Sí, señor. Lo siento, felizmente. Niñas, por ahí ya no se puede. Tengo una niña muy orgulloso de... tener esa niña tan linda. Aprovecho de pronto, no sé si de pronto es imposible llegarlos estos medios por allá, pero aprovecho para mandar el saludo a Lina Villamizar y Carol Dayana Rodríguez, mi hija. Y don Josué, solterito y a la orden, ¿no? No, yo no. No. No, no se puede, no. Que me están mirando. Te están mirando. Allá está mi señora y están los niños también. Sí, no lo dejan entrar esta noche mañana a la casa. Vivo, allí está mi señora y tengo mis dos niños que ellos también quieren seguir con la musiquita. Y es bien, bien, gracias a Dios. Bueno, Lucas, ¿qué sigue ahora? Bueno, ahora lo que sigue es música con la agrupación que tenemos en el día de hoy, nuestros invitados especiales, que es el Salpicón Carranguero. Esto es para disfrutar y para bailar allá, porque ya en estas Navidades, pues, recuerde que todo es alegría, diversión, pero diversión sana, y es con la agrupación que tenemos hoy, Salpicón Carranguero. A continuación, ellos nos interpretan Las Torres Gemelas
del Tocayo Vargas. Bueno, y nuestra sección de salud, por favor, no se les olvide ahí, pendienticos. Un amigo muchísimo mentiroso que estando con él yo paso solo de escucharlo hablar. Dice que tiene una solitaria con más y como si esto fuera poco con los hijos y el papá. Dice que tiene muela de trituradora que presuma más señora fue la mamá de Tarzán. Que trabajaba en la torre Babilonia y por venirse a vender momias no volvió a trabajar más. Juegan fútbol, básquetbol, los elefantes y los gatos ajedrez. Y que los piojos ya montaron restaurante cotizado y elegante para no meterse con él. Que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar. Y que su finca contiene los amigos de Pacífico, el Caribe, el Oriente y de Panamá. Era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar. Y que su finca contiene dos aljibes, el Pacífico, el Caribe, lo divide Panamá. Buenos días, comunidad chucureña. Bienvenidos a una sección más de salud en Sabariedades. El tema de hoy está muy relacionado con la época navideña y es el uso de la pólvora. La pólvora es un alimento muy explosivo que puede producir lesiones en el momento en el que se produce, en el momento del transporte, en el momento de la manipulación. Por eso es muy importante que nosotros seamos muy cuidadosos con este elemento. En un caso de accidente con pólvora, por lo general se presentan quemaduras, amputaciones, lesiones visuales, lesiones auditivas. Es muy importante, si se presentan quemaduras de segundo grado, por lo general se presentan de este tipo, es cuando se presenta la ampolla. Entonces no debemos reventar esa ampolla, no debemos utilizar ningún elemento, ningún remedio casero que utilizamos, como es el aceite, echar limón, alcohol. No se debe utilizar, más bien colocar agua y cubrir. Si se presenta quemadura de tercer grado, que ya hay destrucción del tejido, de la piel, de pronto del músculo, puede llegar lesión a hueso,
se debe inmediatamente acudir al hospital, cubrir la lesión, y eso ya es manejo médico. Bueno, si vemos a un niño manipulando pólvora, nosotros como buenos ciudadanos y como buenos padres de familia, todos tenemos que estar vigilando. Si yo veo al hijo de mi vecino que está quemando pólvora, puedo ir a informarle al padre de familia: señor, su hijo está utilizando pólvora. O si no, podemos decirle al niño: por favor, ¿sabe qué es lo que pasa? Si usted sigue manejando esto, se puede dañar los ojos, se le puede amputar una mano, puede perder un dedito. Le podemos explicar muy bien. Lo importante es evitar los accidentes. Las partes afectadas las podemos cubrir con apósitos. Si de pronto en la casa tenemos gasitas estériles, si de pronto no las tenemos, con un pañuelo limpio, es importante que esté limpio para con eso así evitamos las infecciones. Una recomendación muy importante que les damos es no utilizar la pólvora. Vemos aquí en San Vicente del Chucurí han ocurrido accidentes muy graves y se han visto adultos implicados en esto, incluso han habido muertes por estos casos de pólvora. Entonces lo mejor para pasar una Navidad feliz junto a toda nuestra familia es evitar utilizar la pólvora. A partir del año 2001 empezó a regir una ley que el gobierno decretó por la alta incidencia de accidentados con pólvora. Entonces ellos quisieron de alguna forma castigar esto, entonces se puede sancionar a los padres que dejen a sus hijos manipular pólvora, que si de pronto tienen alguna lesión por el mal manejo, los padres pueden ir a la cárcel. Entonces es muy importante que todos seamos conscientes de la necesidad que tenemos de darle un buen manejo de la pólvora. Si es posible no manejarla, dejarle a los especialistas, a los técnicos especialistas de esta área, para que ellos sean los directamente responsables de esta manipulación. No permitamos que nuestros menores sean abusados. Y nuevamente retomamos con nuestros invitados especiales en el día de hoy, Salpicón Carranguero. Yo sé que ustedes la están pasando muy bien ahí en casita, disfrutando con esta música sabrosa, Gisela. Claro que sí. ¿Luca, le gusta el salpicón? Claro, el salpicón me gusta bastante. A mí también me gusta. Sí, claro que sí. Bueno, pero ahora yo quiero saber, tocan muy bueno, pero ¿bailar qué? ¿Por qué el brinquito y todo eso? ¿Dónde viene? ¿Saben algo de eso? ¿Saben bailar la música carranguera? Pues por ahí a pedazos se sabe bailar, pero ahorita es que de pronto estaba un poquito medio embolatado, entonces... ¿Por qué? Mentira, sí. Lo pongo a bailar. No, porque es que ahorita... Y nosotros le cantamos. Listo. La cara de susto, no, mentira, no viene. Aquí estamos para pasarla, bueno. No, tranquilo. Esto, sí, se puede bailar un poquito, pero sí, falta también de concentración en todo. Pero sí sabemos bailar.
Bueno, eso está bien. Pero yo le pregunto al más joven del grupo, a don Josué, ¿cómo sería el pasito carranguero? Pues yo no sé, en el caso mío, yo la musiquita carranguera la bailo como normalmente, yo no brinco porque, o sea, es que esa música la puede bailar uno como cualquier otra música. Pero eso es como para sacarle no. brillo a la villa, ¿no? También se puede. Para brillar, castigar la baldosa mejor. Para brillar baldosa, como dicen por ahí. ¿Cómo bueno. sería entonces, Leonardo, un pasito carranguero? A ver, ¿Y si nos enredamos? No, tranquilo, eso no va a pasar. ¿Y música? Pues nosotros le cantamos. Por Dios, miren aquí nomás. Con guitarrita y todo. Claro. Con guitarrita en mano. Concierto en vivo, a ver. ¡Upa! ¡Qué bueno! El pasito carranguero. Pasito carranguero. Eso. Una pata para acá y la otra para allá. Eso. Primero se mueve un pie. Exacto. Como y dice luego Jorge se Velosa. Mueve el otro. Bueno, en toda la trayectoria que ustedes tienen, ¿han vivido alguna anécdota, algo jocoso que recordar o algo particular? Como decía aquí nuestro presentador, preguntémosle al más jovencito que de pronto tiene más experiencia. No, pues ya, anécdotas así anécdotas, así que digamos, pues no, en Zapateo Canoa ahí fuimos y había, o sea, mucha gente, algunos así como ya abuelitos y todo, y eso muy divertido, bailando solos, la musiquita carranguera. Bueno, eso es lo típico, ¿no? Y o de pronto alguna anécdota, o sea, que ustedes ejemplo, se hayan ido a una presentación y se le haya quedado la guitarra, ¿no? No, hasta el momento no, y esperamos que no nos suceda. Ni cuerdas se nos han reventado en presentaciones. No, o sea, hasta ahora no se nos ha quedado nada. No. Una vez sí, en una presentación en Zapatoca, esto, lo único que yo recuerdo es que fuimos a cantar una canción y el coro no nos salió ni poquitico, eso o terminamos. ¿O se les olvidó la letra? No se nos olvidó, simplemente que el coro no nos pusimos de acuerdo y nos salió, mejor ni les cuento. Sí. Pero a mí me pasó una vez que veníamos de Girón a tocar en las ferias a Betulia, después que hicimos la presentación, se nos quedó el tiple en la tarima, nos fuimos a dar de cuenta el otro día. Casi. Pero no se perdió, ¿no? No se perdió, gracias a esta agrupación, y nos habían guardado. Bueno, eso es lo cables bueno. Perdidos también. Bueno, el objetivo de nuestro programa, además de destacar los valores que tiene nuestra hermosa tierra chucureña, San Vicente de Chucurí, tanto en la parte artística como en la parte cultural, folclórica, en fin, parte artesanal, también dejamos un mensaje de vida a nuestros televidentes, y yo quiero invitar a cualquiera de los integrantes de la agrupación para que lo haga. Por aquí. Sin palabras. Por aquí. No, pues yo quiero invitar a toda la juventud de los campos, de acá, de San Vicente, pues para que interpreten esta música, ya que es muy linda, y verdad los animo a que sigan adelante, rescatando este folclore que es muy lindo y que desafortunadamente ya está perdido. Pero ¿qué mensaje navideño les vamos a dejar? Yo quisiera decirles que en este diciembre, en este nuevo diciembre que se nos aproximó ya, que no hace nada que teníamos diciembre y ya tenemos otra vez diciembre, un consejo que les doy a todos los que me estén escuchando en este momento y me estén viendo por este canal regional, es que las fiestas de diciembre son para gozarlas, en sano juicio, en paz y con alegría, y con música carranguera, por supuesto. Bueno, yo sé que don Josué también, él nos quiere dejar un mensaje de Navidad y Año Nuevo. La vida es muy bonita, la diversión es muy bonita, sanamente, tengamos cuidado en estas Navidades, no nos pasemos con las moticos, con los carritos, es muy bonito estar vivo, estar disfrutando de la musiquita carranguera, disfrutando de todo lo que Dios nos dio. Y mucho cuidado con el manejo de la pólvora, ¿no? No dejar a los niños que manejen la pólvora. Para contarnos. Bueno, pues sí, de todas maneras, ojalá invitarlos a todos en esta Navidad para que la pasen y la pasemos súper bien con la música carranguera, que por supuesto nosotros interpretamos. Nosotros nos gusta mucho la música de los Joselitos, incluso nosotros las interpretamos, pues ahí interpretamos unas canciones de los Joselitos. Entonces, para este fin de año, esa es la música que más suena, y la de Maestro Jorge Velosa y toda la que nosotros interpretamos. Y el Zapicón Carranguero. Bueno, ya saben para qué los llamen, ¿no? Ahí está la. Bueno, vamos alistando entonces una despedida con uno de los 50 de Joselito, ¿no? Un temita bien alegre, bien sabroso. Vamos alistándonos. Pero antes de despedirnos, Lucas, muchísimas gracias por habernos acompañado.
es un placer que hayan estado aquí en nuestro set y sobre todo para lograr este rescate de la música carranguera, que por cierto, como ustedes dicen, pues ya se tenía un poco olvidado, ¿no? Entonces, vamos a la interpretación que ustedes nos tienen ahorita y yo me voy cuadrando por aquí, por aquí, por aquí. Ya, perfecto. Y ya, pues prácticamente llegando a la parte final de nuestro programa en el día de hoy, agradecerle a todos los amigos, a la directiva de Telechucurí, a don Anastasio Bayona también por darnos esta oportunidad de estar con ustedes a través de estos medios. Igualmente a los amigos que de una u otra forma nos colaboran y hacen posible en esta oportunidad nuestra presentación. Giselle tiene un mensaje para allá, para despedida, ¿no? Claro que sí, un agradecimiento especialísimo a la Sala de Belleza Raquelit por acompañarnos todos los fines de semana y obviamente a las directivas de Telechucurí, allá el señor Anastasio, que también nuevamente está con nosotros, al equipo técnico y obviamente mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y desde ya diciéndoles a todos nuestros amigos televidentes, paz, amor, alegría en esta Navidad y que la gocen en familia. A nuestros amigos de Salpicón Carranguero también, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo de grabación, sus canciones, sus melodías muy hermosas, por venir a acompañarnos en el día de hoy. Y yo creo que no puede pasarse por alto de que muchas gracias a ustedes por habernos invitado aquí, muchas gracias a todos los que han hecho posible esta presentación del día de hoy. Y a nuestros televidentes, esperamos vernos el próximo sábado en Sa Variedades. Suena la chucureño. Súbete a congela, la piña madura, súbete a congela. El guarapo espeso pa' la cienaguera, el guarapo espeso pa' la cienaguera. El guarapo espeso pa' la cienaguera, el guarapo espeso pa' la cienaguera. Caña, que la tumbe el viento, yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, que la tumbe Juana con su movimiento, que la tumbe Juana con su movimiento, que la tumbe Juana con su movimiento, que la tumbe Juana con su movimiento. Dicen que no caben 12 lunesteras, dicen que no caben 12 lunesteras, como yo sí cupe con mi primadela, como yo sí cupe con mi primadela, como yo sí cupe con mi primadela, como yo sí cupe con mi primadela.